el mecánico Suachuno. Oiga, señores, nos vinimos hoy a la entrega oficial en coalición del aval del Partido Liberal al profe Eleazar González. ¿Cómo vamos, profe? ¿Trotando? Trotando muy bien, muy bien. Una carrera maratónica, pero muy importante y bonita. ¿Cómo va esa campaña a la alcaldía de Soacha? La campaña muy bien, gracias a la gente, gracias a absolutamente a todos los gremios y sobre todo gracias a Dios, vamos muy bien. Es verdad lo que andan diciendo por ahí, votar por Eleazar González es seguir con la era Nemocón, seguir por lo mismo. Definitivamente quien dice eso es porque no tiene el concepto claro de individuo, de individualidad. Nadie, absolutamente nadie, puede decirse que está reencarnado en otro. Por eso la individualidad es uno único. El ser humano es único sobre la faz de la tierra. En absoluto uno puede convertirse en uno más sin gozar de la autonomía exclusiva que uno puede tener sobre sus actos, sobre sus desempeños, sobre su misma adicción y sobre todo sobre los actos de responsabilidad. ¿Por qué la gente debe creer en este proceso? ¿Por qué la gente debe apoyar a Eleazar González? Porque definitivamente todos debemos encarnar un momento de esperanza. Buscar la esperanza, buscar la confianza, buscar la solidaridad, buscar el respeto humano, la recuperación de los valores, el amor hacia la ciudad. Cuando la gente, absolutamente los integrantes de una ciudad, aman su ciudad, empieza el desarrollo. Empieza de verdad a verse el desarrollo, porque todos estamos direccionando hacia un mismo fin. Cuando eso sucede, esté absolutamente seguro que apuntamos hacia una mejor salud, una mejor educación, unas mejores vías y sobre todo un componente humano que se impone ante las dificultades. Mire qué importante, por ejemplo, hace 8 días dialogando con el mejor alcalde del país en el cuatrienio pasado, que fue Char de Barranquilla, le dije, ¿usted por qué fue el mejor? Y me dice, primer aspecto, porque nombré un supergerente. Y segundo, porque soñé la ciudad en grande y puse a la gente a pensar en grande. Ya debemos de dejar de pensar en que somos los más pobrecitos, en que no tenemos, en que nos tienen que estar dando, en que son dádivas, en que asistencialismo. Tenemos que pensar en grande. ¿Por qué sirve un profesor dirigiendo los destinos de Soacha? Porque se educa con el ejemplo. Y si no hay ejemplo, absolutamente no hay fortalecimiento. No hay, educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única manera. Y cuando uno vende ejemplo, cuando uno construye confianza, cuando uno irradia ese sentido de respeto hacia los demás, pues es una manera de ejemplificar y sobre todo de inspirar confianza. Profe, la invitación a toda la gente a que crea en su proceso, la invitación a que voten por usted. No, absolutamente todos convencidos de que nada cambia si yo no cambio. Es decir, de la abundancia del corazón hablan los labios. Y cuando alguien definitivamente toma la determinación de medírsele con tesón y con templanza a un ejercicio democrático como este, es porque definitivamente cuenta de que también siente la energía positiva de quienes lo acompañan, del pueblo en general. Estamos en un momento, y estoy absolutamente seguro, en un momento de inspiración, de confianza para una revolución gloriosa, una revolución de todos, pero gloriosa, es decir, donde reinen los valores, donde reina la paz, la solidaridad, el progreso, la armonía, la confianza en el gobierno municipal, en el departamental y en el gobierno nacional. Señores, pues aquí está Eleazar González. Recuerde, usted es el que vota, usted es el que elige. Mire bien, usted decida, usted tiene el esfero, usted vaya a la urna, mire a ver por quién vota. El mecánico Suachuno.